¿Qué tal, chicos? Estamos de vuelta. Estamos aquí en la serie mágica de Raft, chicos. Me encuentro nuevamente en nuestro bote. Vamos a continuar explorando toda la zona, toda esta isla llamada Caravan. Vamos a explorar cada rinconcito peligroso y pues curioso para poder encontrar la siguiente pista para ver a dónde tenemos que ir. Pero antes, chicos, debo confesarles que me fui de la isla un rato. Me fui a farmear mucho recurso. Así que pues vengo un poco más recargado. Todavía no encuentro mucho polvo explosivo. Así que también me di a la tarea de reformar un poco la balsa. Vean, amplié un poquito esto para que tuviéramos más espacio. Puse muchos más cofres para que se viera mucho mejor ordenado. Y falta todavía expandir esto para poder tener animalitos. Pero ya no tengo más recurso. Así que tendríamos que conseguir más madera, más cuerda y más de todo para poder pues hacer esa movida. Así que cosas que me importan de esta isla, chicos. Uno es poder, pues, obviamente la pista para poder seguir avanzando en la historia. Y la otra es encontrar, es atrapar a los animalitos. Quiero atrapar animalitos, chicos. Quiero funar animalitos. Así que, pues, me gustaría poder hacer esa movida. Así que por aquí creo que, vean quién está ahí, señores. Vean a quién está ahí, amigo. Aparte del tiburón, chicos, está nuestro amigo el pececito, Y justamente necesitamos, sí o sí, el polvo mágico, Vamos a ver si podemos atraerlo sin que el tiburón nos vea feo. Pero señor tiburón, no me vea feo, por favor. Vamos aquí a acercarnos al pescadito. Toma, amigo. Uy, creo que no le di. ¡Ay, corre, 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 corre! No te explotes, no te explotes, amigo, no explotes. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí van dos. ¡Tiburón, tiburón! ¡Maldito tiburón! ¡Ah, no explotes, no explotes! Ahí está, ahí está. Lo logramos, lo logramos. Se murió, chicos, se murió. Perfecto. Maldito tiburón, me metió un susto. Ese tiburón es un desgraciado, chicos. Siempre viene al ataque. Ok. ¿Dónde estás, tiburón? Aquí estás, desgraciado. No te hagas. ¡Ah! ¡Hazte para allá! ¡Déjame en paz! ¡Maldito, déjame! ¿Por qué me atacas? ¿Qué te hice? Vale, chicos, muy bien. Tenemos entonces el polvo explosivo que nos hacía falta. Y un par de mordidas de tiburón que estuvieron muy cerca de caer. Así que vamos a poner esto por acá. Vean, tenemos aquí esto que es el polvito explosivo. Venga, chicos, vamos a cargarlo por esta zona. Y ya que estamos por aquí, vamos a llenar esto de agüita. Pum, 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 pum. Todo lleno de agua. Tengo aquí otra botella más. Vamos a tomarnos esta botella. Vamos a tomarnos todo el agua que tengamos por acá. Vean, aquí rompió el tiburón y no me di cuenta, No me di cuenta. Vamos aquí a vertir esto de agua saladita para poder tener un poco más de agua cuando regrese para acá. Ahí está, no tenemos agua, perfecto. Vámonos, chicos, vámonos que tenemos que explorar. Ojo, Ojo que estoy escuchando a cierto tiburón hacer de las suyas. ¡No! ¡Maldito! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! ¡Deja de romper mi barco, desgraciado! ¡Infeliz! Ya destruyó allí más. Vale, vamos a, antes de irnos, vamos a reparar los desperfectos que dejó el don tiburón. Porque válgame el cielo con este señor. No deja de fastidiar, no deja de romper, no deja de destruir. Y eso no me agrada, A ver, creo que puedo poner aquí colocar tabla, vamos a colocar un par de tablas. Ahí está, para que esto se cocine. Mientras, vámonos, vámonos, chicos, que tenemos que explorar toda esta zona. Vamos a ver si se puede aquí por aquí hacer el parkour. Creo que más o menos, más o menos el parkour. A ver si sale. A ver, por aquí brincamos. Ahí no hay mucho. Vale, estamos acá arriba. Ahora aquí vamos a abrir esto. Creo que por aquí hay una nota, Vamos a ver, vamos a ver. Recuerda que aquí tenemos que usar el poder ninja. Ahí está, subí, claro que sí, claro que sí. Aquí hay un objeto. Por acá tenemos un cajón. Y nada más, pues no. Así como que, ¿cuántos objetos me dio? Pues no, ¿verdad? No me dio así como mucho. Ahora por acá arriba tenemos estos que son cactus, qué bonitos. Acá tenemos más cactusitos. Ahí tenemos una vista superior de nuestro navío, que madre mía, qué hermoso es. Ahora a ver, por acá, seguimos moviéndonos. En esta zona no la hemos explorado. Aquí hay, pues lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos aquí una gaveta, tenemos aquí unos cajones que puedo abrir este, sí, pero no tiene nada. Ahora por aquí, más objetos, piedras. Aquí tenemos
Más objetos, flechas, perfecto. Y creo que nada más, ¿eh? No hay más objetos que podamos encontrar en esta zonita. Así que vamos a tratar de subir. Vamos a tratar de brincar acá mágicamente. ¿Cómo voy a subir? No tengo ni idea. A ver, brinco por aquí. Brinca. ¡Eso! Ojo, chicos. Ojo, que hoy ando en modo hombre araña. A ver, cuidado, cuidado. Brinca, brinca, brinca. ¡Eso! Pero ahora con cuidado aquí. Ojo que ahí hay otro pescado, ¿eh? Ahí hay otro pescado explosivo, ¿eh? Y está cerca del barco. Me gusta porque en esta isla hay un montonazo de esos pescaditos explosivos. Y eso está guapo. A ver, abrimos aquí. Más objeto. Pero nada más, ¿eh? No hay mucho más en esta zona. Qué triste. Pensé que podría haber mucho más. A ver, vamos a brincar por aquí. Y vamos a ver si podemos aquí el parkour loco. No. De objetos interesantes. A ver, por acá tenemos chatarra y chatarra. Vale, estamos... Ojo con esos pájaros. Ah, no, son gaviotas. Es que tengo... Ya estoy ciscado por los pájaros, ¿eh? Ya saben que hay unos pajaritos ahí bastante, bastante horribles. Vale, estamos en la parte superior. Aquí, a ver si encontramos algo. Pues no. Un cactusito. Y nada más. Ok, en esta zona entonces no encontramos absolutamente nada. Nada. Vamos a ver. Ahora, ¿para dónde? Yo creo que vamos a ir a la parte más alta. A ver si podemos llegar a la parte más alta. Me gustaría bastante, chicos. Así que vamos a echar aquí un brinco. Ahí hay otro pescado explosivo. Y aquí no está el tiburón, así que eso es bueno, chicos. Porque podríamos hacer aquí la maniobra. Vean, aquí viene el pescadito. Ven acá, amigo. ¡Pum! ¡Ah! Según yo no lo vi el tiburón. Sí, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. ¡Ah, maldito tiburón! ¡Maldito tiburón! ¡Ah! ¡El pez explosivo! ¡Ah, el tiburón! ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir, maldito tiburón! ¡Te odio! ¡Te odio, maldito! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Desgraciado tiburón! Me metió otra mordida más, ¿eh? No sé si pueda pegarle al pescadito sin que el tiburón me vaya a matar. ¡Maldito tiburón desgraciado! ¡Has de querer algo de mí, perro! ¡Has de querer algo de mí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. A ver, ahí viene nuestro amigo el pescado. ¡Poc! Ahí está, se murió. El tiburón, no lo veo, no lo veo. Tengo miedo con el tiburón, chicos, tengo miedo con el tiburón. Que ya me metió un par de mordidas. Y ojo que estamos encontrando mucho, 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 mucho polvo explosivo, Y eso, uff, nos viene muy bien. Vale. Ok, después de el encuentro cercano del primer tipo con el tiburón, vamos a tomar un poco de agua. Y vamos a comernos, yo creo que las patatitas que tenemos por acá. Ojo que ya estamos un poco llenos de recursos otra vez. Madre mía, no hemos explorado nada y ya estamos otra vez a full. Vale, yo creo que vamos a dejar entonces recursos. Y vamos a continuar explorando esta movida. Ojo con el pescado, ojo con el pescado. Hay pescado y hay tiburón. Ahora, nuestro objetivo va a ser llegar hasta allá arriba. Pero no sé muy bien cómo lo vamos a lograr. No sé muy bien cómo vamos a llegar hasta allá arriba. Habrá que ver si hay por ahí alguna forma ahí extraña. Vean, ahí hay como caminitos. Podemos subir por aquí y llegamos para allá. Vamos a ver, chicos, porque tenemos que hacer aquí bastantes movidas para poder llegar hasta arriba. Así que la primera va a ser brincar por esta zona. A ver, vamos a subir por aquí brincando, haciendo el parkour rápido. Venga, por acá, venga. ¡Ay, cuidado! ¡Eso! Ahora por... ¡Ay! Te tiré mi lanza de... Venga, por acá seguimos corriendo. Vamos, vamos. Brincamos por aquí. Vean, creo que por... ¿Dónde? ¿Por dónde? A ver, subimos por esta zona. Recuerden que esto ya medio lo estudiamos. Encontramos aquí recursos. Lo cual fue bastante, bastante bueno. Brincamos por acá. Ahora subimos por esta zona. Aquí ya también habíamos revisado gran parte de este lugar. Bueno, acá arriba creo que habíamos encontrado las abejas, ¿no? Aquí estaban las abejas. Sí, y ahí está el polvo explosivo. De hecho, traigo el polvo explosivo, chicos. Vean, aquí está nuestra amiga la llamita que nos vamos a llevar, ¿eh? Ahora sí, chicos, estoy decidido a que nos llevemos a la llamita. Vean esto. ¡Pum! Vale, vale, está volando, está volando, está volando, está volando. ¿Qué pasó? ¡Pum! ¡Mocos! ¿Qué es eso? Ahí hay un objeto que va cayendo. ¿Qué es eso? ¿Dónde va a caer? ¿Dónde cae? Ah, cayó en la isla. Vale, pues cayó allá arriba. Tenemos que volver a regresar ahí. Ahorita lo hacemos. Ahorita no es nuestra prioridad ir de vuelta a esa zona que ya exploramos. Aquí la llama está muy feliz. Está brincando por todos lados. Aquí...
Según yo creo que ya habíamos abierto todo, ¿no? Ya habíamos revisado toda esta zona. Sí, ya está todo esto revisado y listo. Así que, vale, vamos a continuar explorando. Tenemos que llegar ahora a la parte de arriba. ¿Cómo vamos a llegar ahí arriba? Esa es una muy buena pregunta. No sé si puedo hacer por aquí un pequeño parkour. A ver, vamos a ver. ¡Ojo! Sí se puede, ¿eh? Ojo con el parkour, ¿eh? Ojo con la maniobra loca. Tengo miedo, tengo miedo. Ahí está, llegamos. Uy, me dio un poco de temor llegar. Pero aquí estamos. Estamos en la parte más, creo que más alta, ¿no? A ver, quiero ver si es la más alta o hay otra mucho más alta. Vean, por allá también hay una zona con muchas, muchas, muchas caravanas para explorar. Acá hay un puerco. Acá hay un puerco. ¿Y eso qué es? Ah, son dos puercos. Allá también hay una zona y esta es como la parte más alta. Dice por acá, Home Among the Waves, ¿ok? America Forgot Sweet, ¿ok? Vale, y tenemos aquí una bandera. Creo que aquí no hay ningún objeto que yo pueda tomar. Banderitas, no, no puedo tampoco por acá. Vean, creo que puedo por aquí deslizarme con esto, pero necesito la tirolina. Tenemos que encontrar el objeto de la tirolina. ¿Dónde estará? No tengo ni la más remota idea, chicos. ¿Dónde esté la tirolina? Vamos a ver si podemos entrar aquí a uno de estos lugarcitos. Vamos a ver, aquí se puede entrar. Vale, ¿qué es esto? Aquí, that hog, please take care of it. Ok, aquí hay como algunos mensajes de Junji, de Ariel, de Alia, o Alia, no sé cómo se podría pronunciar. Vale, vamos a entrar por aquí. Aquí mucho no hay, mucho no hay. Hay unas sillas estas de plástico de jardín clásicas, ¿eh? Yo tengo una de estas en casa. Ahora por acá, ¿esto qué es? ¿Esto es otro... una maqueta de papel maché al parecer o qué es esto? Acá hay una nota, chicos, tenemos nota, tenemos una nueva nota. Aquí tenemos estas tres piezas de tirolina. Ah, aquí puedo construir la tirolina, vale. Tenemos que encontrar entonces las tres piezas. Ahora por acá también tenemos entonces ahora una nueva nota que es esta. Navegando juntos. Ciudades balsa de Indonesia. La inundación de Yakarta y la pérdida de la mayor parte del terreno filipino obligó a los locales a crear ciudades flotantes a partir de embarcaciones. Mientras que se abrían paso a tierra firme. Perfecto, solo hacemos lo que hay que hacer, dijo Sipla Gyan, una de las primeras habitantes de estas ciudades balsa, cuando nuestros reporteros les preguntaron sobre las condiciones de vida flotando a través de las corrientes marinas. Parecen crecer a un ritmo constante para la preocupación de las autoridades costeras, que creen que podrían presentar un riesgo marítimo. A pesar de estas preocupaciones y del diseño apresurado, muchos creen que estas ciudades balsa podrían ser una alternativa viable a la vista de los rumores que hay encargados de crear ciudades santuarios por el Polo Norte a petición de los inversores ricos cuando les preguntamos. Vale, muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos esta movida. Tenemos que encontrar la tirolina. Tenemos que encontrar la tirolina para poder movernos por aquí. Vemos que esta zona no se va a poder. Aquí no hay tirolina mágica. Así que, vean, por aquí hay puente. Podemos pasar por acá. Podemos investigar esta zona. A ver, seguimos explorando. Ahora tenemos esta otra. Ojo que hay un pájaro. Hay un pajarito, ¿eh? Ojo, chicos, que nos vamos a llevar esos pajaritos para la balsa, ¿eh? Vamos a poner una zona en la balsa donde podamos tener animalitos. Estoy súper seguro de que lo vamos a conseguir. Sí. Una sandía, ¿vale? Me funciona la sandía. Y creo que nada más aquí, ¿eh? En esta caravana nada más. Vamos a ver por acá en esta otra. Vamos a revisar. Aquí hay más recursos. Acá hay una nota. Otra nota más. Aquí creo que ya recogí el objeto antes de poder voltear. Sobras. Tenemos una sopa de sobritas. Vale, pues nos viene bien. Y creo que nada más en esta otra. A ver, ya llegamos a esta. Aquí se llama Canned Goods. Ok. Ya checamos. Mira, el pollo. Chicos, el pollo está genial. Quiero un pollo. Quiero jugar con el pollito. Vale, vamos a continuar por acá. Tenemos esta otra que dice... La Mars Legumes, creo que son vegetales. A ver, vamos a ver qué hay aquí en la Mars Legumes. Aquí hay biocombustible, pues está bien. No sé si ustedes creen que sea bueno, pero yo creo que sí, creo que es una excelente opción. Ahora por acá seguimos recogiendo de todo un poco. Entonces, uy, ya se hizo de noche, ya esto está bastante darkies, no veo absolutamente nada. Ahora, me habían dicho, chicos, que se podía craftear una como lamparita, algo así, ¿no? Pero yo nunca pude, nunca la hice, nunca encontré la forma de craftearla, así que pues me quedaré a ciegas en esta zona. Pero yo creo que vamos a buscar por arriba a ver si encontramos más movida. A ver si podemos brincar por aquí, brinca. No, creo que por ahí no puedo brincar. A ver, subimos por aquí, ¿no? Ahí hay abejas, pero la noche es bastante, bastante oscura y no veo mucho.
¿Cómo voy a subir por acá? No tengo ni idea. A ver, con cuidadito. No me quiero matar. No, no quiero matarme. No me quiero caer. No me quiero caer. A ver, por acá. ¿Cómo voy a subir ahí? Creo que puedo subir por... A ver, por acá. Sí. Brincamos. A ver, llegamos por acá. A esto. Aquí esto está súper oscuro, ¿eh? Ya no veo nada, nada, nada. La ventaja es que traigo comida. Sí, traigo comida. A ver, vamos a ver qué tanto traemos. Traemos aquí un estofado de pescado. Me lo voy a echar, claro que sí. Estofadito de pescado para la panza, chicos. Y tenemos un poco más de espacio. Ahora, por acá tenemos este que es sobras. Podríamos comernos las sobras. A ver qué tal nos va con las sobras. A ver, vamos a darle aquí. Venga para acá. Así como que cuánta comida me dan las sobras, pues tampoco, ¿eh? Tampoco me dan tantísima comida. Ahora, no veo nada. Veo todo bastante, bastante dark. Y tenemos que subir. ¿Cómo voy a subir? Esa es la pregunta, chicos. ¿Cómo voy a subir? A ver, vamos a tratar de brincar de aquí a allá. Brinca, ahí está. Ahora brincamos por aquí, ahí está. Ahora sí, ya llegamos a la otra zona. Ahora creo que de aquí tendremos que brincar para allá. Sí, ¿no? Creo que sí. Creo que es lo que seguiría. Ojo que ahí hay más movida. Eso no lo había visto yo. Es un puerto. Y aquí hay abejas, ¿eh? Aquí hay abejas, pero espacio ya no tengo para las abejas. A ver, vamos a comer aquí estas sopas feas. Y vamos a venir por las abejas. A ver, abejas, vengan para acá. Vengan acá, amigas. Ojo, ojo. Ahí está, tenemos tarro de miel. Sí, 5 tarros de miel. Perfecto, ¿eh? Muy bien. Arriba. ¿Sí exploramos todo lo de arriba? Sí, ¿verdad? Es que ya de repente me confundo entre tanto vehículo por aquí. Pero vamos a ver el tema. El tema que nos importa. Ven, aquí está esto, ¿eh? Esto no lo hemos visto. Esto no lo había yo checado, ¿eh? Esto es nuevo. A ver, por aquí vamos a checar rápido. Nada más vamos a ir como rápidamente dándole la vuelta a ver si encontramos algo que valga, algo que funcione, pero nada hasta el momento, ¿eh? A ver, por acá arriba. Acá encontramos otra pieza, creo. ¿Qué es esto? Mantén pulsado para rotar lentamente. A ver. Ok. ¿Y para qué funciona esto? No lo sé, chicos. No sé para qué funciona esa cosa. Es un tubo ahí extraño. Ahora por acá seguimos subiendo un poco. Acá, pues tampoco hay mucho. A ver, vamos a entrar. Creo que hay una nota. No, esto es objeto. Vale, nada, nada. Acá tampoco. Acá adentro tampoco. Por acá, vamos a ver si hay más movida. Vamos, denme algo guapo. Objeto, objeto, nada más. Pero no, no, no hay mucho, ¿eh? No, no hay mucho. A ver, por acá voy a brincar. A ver, ahí, ¿qué es esto? Usar. Ojo, con eso. ¿Qué está pasando con esto? A ver, vamos a rotar eso. A ver ahí. A ver otra vez. Quiero ver cómo funciona esta movida. ¿Vieron eso? Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Vamos a intentarlo nuevamente. A ver, otra vez. Y aquí hay una. Aquí hay una nota. Aquí hay otra nota. Vamos a ver la nota. Claro que sí. ¿Qué dice la nota? Dice: Diario Científico de Deto. Sanjay dice que la idea de la bomba de agua no funciona porque no hay suficiente espacio en el pozo para tanta agua. Además, los vecinos se han quejado porque hay filtraciones salinas de agua potable. Se quejan porque no tienen paciencia para las cosas de la ciencia. Le he preguntado a Pa por qué no nos vamos a vivir debajo del agua para ser puesto a reír de mí. Le falta imaginación. Por suerte, Sanjay me enseñó un dibujo en un libro viejo que encontró un traje para bucear y un cuenco lo suficientemente grande como para cubrir una ciudad. Es buen tipo ese Sanjay. Sí, suena bien, ¿eh? Como que me está cayendo bien el Sanjay. A ver, por acá. Ojo con eso. A ver, aquí tiramos el agua. Y luego, ¿qué hace esto? No lo sé. Ah, aquí hay que girarlo también. Vale. Aquí hay que estar como girando esto para que funcione el tema del agua. Y luego llega aquí al pozo. A ver, vamos a ver si lo logramos. Ahí está, chicos, lo logramos. Ahí está. Pusimos el agua que hay aquí y ya llenó esto. Ahora vamos a ver qué es esto.
Una pieza de la tirolina, ¿eh? Conseguimos una pieza de la tirolina, chicos, en esta zona. Entonces, creo que nada más tenemos una, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos aquí cargador de pieza de cargador de batería y tenemos pieza de tirolina, chicos. Pero, pues, nos faltan muchas más cosas. Así que yo creo que en un siguiente video, chicos, vamos a continuar explorando Korriban para poder llegar a descifrar todos sus misterios y poder conseguir las piezas de la tirolina para poder ir a la siguiente ubicación. Así que, sin más, vamos a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Recuerden, por favor, denle amor a este video. Denle besotes, denle un like, por favor. Compártanlo, suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando subo nuevo material. Y recuerden que están mis redes sociales en la descripción, así como mi canal de Discord para que se unan. Y también que todos los días hago directos en mi canal de Twitch a las 6 p.m. hora de la Ciudad de México. Así que ahí nos vemos, chicos. Nos vemos también en un próximo video. ¡Adiós!